Y ahí, ¿qué pasa, gente? Soy Devet y estamos aquí una vez más en League of Legends. Sí, ya sé que hace mucho tiempo que no lo traigo, pero ahora os lo explicaré. De momento os digo que voy a jugar con Jarvan, Jarvan Forja Oscura. Es mi skin. Y vamos a empezar. En primer lugar, decir, bueno, pues para los que no se hayan enterado ya, resulta que tengo una molestia en el hombro. Bienvenidos a la grieta del invocador. Pasé por un masajista deportivo para que me dijera qué tenía, qué me pasaba, para ver si me podía ayudar y tal. Y tengo una lesión un tanto extraña, no es nada grave, no me van a tener que amputar el brazo ni nada por el estilo, pero voy a tener que estar un par de meses sin poder ir a entrenar. Un par de meses, joder, no, un par de semanas. Y haría empezado en el corazón. Bueno, ya sabrá. Lo dicho, voy a tener que estar un par de semanas sin ir a entrenar. Así que si me veis un pelín más apagado es por eso. Después, este finde estuve participando en un torneo de League of Legends también. Por eso no pude subir partida. Luego también he estado entrenando bastante en solo queue. Ahora mismo estoy en plata 2, en promo para plata 1, con una partida perdida. La jugué ayer y me tocó un C top, que contra tres personajes AP se hizo últimas palabras, cuchilla negra y botas de reducción de cooldown. O sea, sí, vamos, bronce place total. ¿Qué más? Sé que tenía que decir más cosas, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, ya, si me viene a la cabeza a mitad camino. Ah, sí, como algunos sabréis, soy de Valencia, así que el día 9 de octubre es el día de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto voy a tener fiesta, voy a tener puente desde el día 9 hasta el día 12. Entonces voy a intentar traeros más vídeos este puente. Para mí es puente, así que voy a intentar tener un poco más de vídeo. Quizá más rankings del League of Legends, quizás se cuela algún capítulo del God of War, que por cierto aún no he podido subir el de esta semana. Lo tengo grabado, lo tengo renderizado, lo tengo preparado, pero claro, mi conexión no da para mucho y para ver de subir un vídeo me tengo que tirar 3 horas mínimo. Entonces, digamos que me cuesta el tema de grabar vídeos. De subirlos, perdón, me cuesta el tema de subirlos. Y ahora sí creo que ya lo he dicho todo. Y vamos a centrarnos un poquito en la partida. Decir que he sido yo el first pick y el otro equipo tienen a Nidia, Miss Fortune, Udyr sin flash, Leona y Malphite. Realmente han visto que yo piqueaba a Jarvan y aún así han decidido ir a por personajes con una movilidad reducida. De hecho, creo que Malphite es el único que puede salirse de mi ulti sin flash. Y Udyr no puede salir directamente. O sea, Udyr no tiene ninguna manera de salir. Bueno, mi equipo está pusheando, como suele pasar, menos por bot. La verdad es que bot a mí me pilla un poquito lejos, así que voy a dedicarme a seguir farmeando un poco más. Quizás me pase ahora por ahí abajo, porque ese Draven, quiero que Draven haga snowball cuanto antes mejor. Y la madre que parió al bicho este, como duele, ¿no? Vale, Udyr está en medio. Udyr está en medio. El que me preocupa es Ryze. Realmente el que más me preocupa de todos estos es Ryze. ¿Por qué? Fácil. Ryze es un personaje con una movilidad bastante reducida también. Pero es decir, que contra Udyr pues lo puede pasar mal. Puede pasar mal. Bueno, de hecho ahí lo tenéis. Pero el tema de que a ver cómo narices escapa Ryze de eso. ¿Sabéis lo que quiero decir? Sí, puede meterle en la cárcel y tal, pero bueno, de momento lo ha hecho bien el chaval. Ese Malphite está bastante tocado, yo también. Voy a irme para base y me pienso ahora por dónde ir. Quizás veo un bot más. Ya lo veo más en bot que en top. Vamos a pillar esto, pillaremos un ward y vamos a ello. En top parece que está aguantando bien. Les digo que voy de camino. A ver si consiguen mantenerse bajo torre. A ver qué tal van de farmeo. Miss Fortune 21, Draven 20. No está mal, no está mal. Si luego esa Lulu consigue proteger a Draven, tenemos la partida bastante bien. O sea, todo el mundo sabe que Draven es Draven. Vale, no tiene más. Es Draven. Draven se va. Descansaremos cuando hayamos muerto. ¿I'm qué? Me he perdido. Algo estaba pasando ahí. Vale, vamos a dejar que pushen un poquito. Y a la que se despisten. Vamos. Vamos, gente.
Mierda, tiré mal el... tiré mal el combo, joder, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Lo habéis visto? He echado la... He echado el de este lo primero. De verdad. En fin, vamos a tratar de guardearles esto, ya que sé que no lo tienen. Vamos a plantarles esto aquí. No me gusta que Miss Fortune se crezca. Y vamos a quedarnos un pelín cerca por si acaso... Vale, no, no. Se van a... Quedaos conmigo, hermanos. Ok, pues yo cubro la línea. Ellos se van a base, yo cubro línea. No sé si lo he explicado alguna vez, pero el tema de cubrir línea, mira. Aparte de que me acaban de dar un nivel. No. Un golpe, otro golpe, bicho. Un golpe. Este creo que no, no muere. Vale, gracias a la pasiva de Harvan esto es muy fácil. Lo he llegado. Tú y pa' mí. Simplemente, antes de que se los lleve la torre, mejor que os los llevéis vosotros. Así que estamos atentos. Y ya está, no tiene más. Y ahora a ver si consigo que puse a alguien y consigo entrar, porque de momento vamos a probar a ir a por Alivia. Está un poco... Es el momento, es ahora o nunca. O sea, Ari va a llegar y le va a dar pal pelo. 26, 32, no está nada mal, Ari. No está nada mal. Anivia tiene botas, Anivia tiene botas. Así que habrá que ir con cuidado. Venga, vamos a intentar entrar por aquí. ¡Oh! ¡Ojo! Ari level 6. Deja que apriete, Ari, deja que apriete. Deja que puse. ¡Venga! ¡Le dio! ¡Está así! ¡Ah! ¡Uno más! ¡Ah, mierda! Es verdad que tiene la puta pasiva. Está bien, está bien. Nos comemos nosotros la torre. Le hemos saltado la pasiva a Nidia. Eso significa que tenemos que volver cuanto antes. ¡Uy! Bueno, First Blood para mi Fortune. No pasa nada. Draven sigue teniendo el tema de su pasiva. Como sabéis, es algo... Muy tocapelotas. Vamos a pasarnos por aquí. Why not run Draven? Porque Draven no corre. Vamos a ver. A ver si. Sí. No. ¡Oh! Mira a Miss Fortune. Mira a Miss Fortune. ¿Cómo está? ¡No! ¿Quién? Está bien, está bien. Pero está en la mierda esa Miss Fortune. Ojo, Udyr. El problema es que Miss Fortune está muy en la mierda. ¡Oh! ¡Hola, loco! ¡Uf! ¡Que me pillan! Nah, voy a por el red primero. En fin. Se ha llevado otra kill Miss Fortune. Se ha llevado la kill de Lulu. Ah, claro, con las balas. Se me fue, ahí. Vale, vamos a por el red. 80, de momento Udyr está haciendo más que yo. Lo cual no me acaba de convencer. Pero bueno, también es verdad que nosotros tenemos un Draven que no puede correr. Y una Leona. Y ellos tienen una Leona, que te lo pone más fácil. La cosa está en que ya tengo... Tengo ulti. Y quizás sería el momento, sería el momento. Yo veo el momento, yo lo veo. Uf. ¿Ves? Ah. Sí, enciérrala. No tiene flash, vamos Ari. Vamos Ari. Hostia, que viene Udyr. No, mira. Corre. Vámonos. Ha muerto Anivia. Ha muerto Ryze. Está bien. Vamos a avisar. Le decimos a Ari que puse un poquito, que quiero darle el blue. Vamos a pillarnos esto. Y no. Vámonos. Let's go. No está mal, le hemos saltado la pasiva a Nidia. Hemos conseguido que Ari se lleve una kill. Draven sigue aguantando el farm, y eso que Miss Fortune ha tenido más facilidad ahí. Ay, su puta madre. Ari, no te la juegues ahora, por favor. No te la juegues ahora, Ari. Está bien. Has tocado bastante aludir. Vámonos. Retribución de los justos. A ver si viene. Ari.
Ari. Descansaremos cuando hayamos... Ari no está. Ari se fue. Pues me quedo el Blue y a tomar por culo. Lo siento, compañero. O sea, yo te lo aguanto, pero con un límite. Ah, no. Necesito un rival mejor. Vamos a por Malphite. Vamos, doble buff. 15 segundos para la ulti. Me da a mí que esto me va a fastidiar el tema, pero muy, muy vasto. Racha del enemigo. Madre mía, racha de Miss Fortune. Asesinado doble enemigo. Ah, no, tío. Lástima, lástima, lástima. De mafia, hoy y por siempre. Lástima, lástima. No quería, no quería quitarle la kill a Ryze o a Ari. No me viene mal, pero... Vamos, vamos, vamos. Adoro los desafíos. ¡Por el rey! Mátala, Ari, mátala. Ah, tenía la mierda esta, tú. Esta vez sí. Esta vez se la dejo vastísimamente. Y ahí está. Le dejamos una kill a Ari, robamos una kill a Ryze, vigilamos el Drake. Y... es hora de empezar a campear bot. Mid lane está encarrilado. Ari no, no lo está haciendo mal, la verdad. Pero es la hora de empezar a campear en bot. Así que vamos a avisar de que esta gente no está. Y lo siguiente que vamos a hacer es pillarnos una capa de resistencia mágica. Porque tienen bastante CC y paso de comérmelo entero. En fin, de momento hemos igualado a Ludir en cuanto a cosas, en cuanto a score. Me saca un poquito más de farmeo, ha estado un par de veces en la línea de Anivia, así que, bueno, es lo que hay. Pero vamos a tener que empezar a pasarnos por bot, ¿eh? Esto ya no me convence que esa Miss Fortune esté tan sobrada. A ver si conseguimos que los míos se asusten un poquito. ¿Sabéis? Que vayan con un poquito más de miedo, en plan... nos asustamos, es una leona, socorro. Miss Fortune va 4-0, tiene la... pues le damos a leona, le damos a la, al que esté. O sea, le damos al que... ¡no te me escapes! Vale, 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 vale. Por el rey. Vamos, vamos. ¡No me jodas! Madre mía, está Miss Fortune, tú. 7-0. O sea, ¿qué está pasando, gente? ¿Qué ha pasado ahí? Aparte de que lleva la sanguinaria, yo no tengo armadura. Es verdad, es verdad. Cierto es. Necesito armadura sí o sí. Ah, lo de Sapaba no es muy normal. De mafia, hoy y por siempre. Quizás, quizás si Lulu... ¡Uy, ese Udyr! Vamos, Ari. Buena. Y ahora salva al Ryze porque si no está en la mierda. ¡Oh! ¡Corre, Rize, corre! Es un buen día para... Vamos, Ari. Vamos, Ari. ¡Hostia, ese flash! ¡Tryhard! ¡Tryhard! ¡Oh, my God, Ari! Bueno, como sabéis, siempre suele pasar que te toca una línea que dices... ¡Uf! Madre mía. Esto va a estar complicado. Pero tenemos la suerte de que Ari está haciendo dúo con Ryze. No lo está haciendo mal Ari, la verdad. Si conseguimos un poquito de... ya me saldrá de ventaja en cuanto al engage. Necesito un rival mejor. Vamos a hacer algo. Vale, Ari consiguió tirar la torre. Leona está viniendo, lo cual no me gusta. Niño. Bien, bien. Y lo planto fuera porque soy así de especial. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Me vengo por aquí. Y se va León. No, sí, sí, no, no, sí. Hasta luego. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Problema. Exacto, no me teníamos. ¡Uy, Anivia! Anivia is coming. Bueno, León me va a quitar el ward, eso estaba claro. Necesito un rival mejor. Claro, quizás sería este el momento para. Antes de que llegue Leona. Draven, Draven, no. ¡Yo se la hizo! ¡Oh my god, this Draven! What's happening? Vamos a ver si puedo ayudar a Ari.
Aunque la Ari me parece a mí que se lo podría hacer ellos dos. Rice, help. Ayúdale, loco. Ayúdale. Aunque ojo, ojo a la Ari, ojo a la Ari que se gira y se los hace. Ojo. Y Harvan está llegando. ¡Uy! ¡Anivia! ¡Por el rey! Ahora, Drake, gente, Drake. Es el momento. ¡No, no, no, no! ¡Ayudarme al dragón, que esto da más oro! ¡Pero que da más oro que Anivia! ¡Que el dragón da más oro que Anivia, tú! Es un buen bien, día bien, para vale. Por lo menos hay alguien que entiende un poquito que el dragón da más oro que Anivia. Es que es ridículo, Ryze, no la vas a pillar. Vale, viene Draven. Esto me mola. Venga, vamos equipo, vamos equipo. Vamos equipo, ahí está. Bueno, 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 bueno. No tengo vida para entrar, no tengo vida para entrar. Así que vamos a hacer bomba de humo. Voy a echar ahí una bomba de humo de las ricas. Y ya está. Ya me voy a base, me compro mi armadura. Que me va a venir muy bien, por cierto. Le he hecho armadura y las botas del 2. ¡Hala! Ari, vente al blue. A ver si esta vez lo coge. Sí, está yendo, está yendo. De hecho, no me extrañaría nada que pudiera hacérselo ella sola. Aún así, voy a acercarme por si acaso. Qué tal vas? Vas bastante, a bastante daño y muy poca armadura. Pero sí, casi que prefiero. Vale, me quedo quieto, que se lo lleve ella. Perfectamente, sin ningún problema. ¡Uy! ¿En serio, Udyr? ¿En serio, Udyr? O sea, eso ha sido muy, muy bronce, ¿eh? 3, 2, 1. ¡Ah! Te convertí en huevo, güey. Vale, no, 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 no. No me atrevo a pegarme con Anivia así por la cara. Bueno, pero le he saltado la pasiva. It's something. Volvámonos a base otra vez. Cago en la madre, si estoy un poco en la mierda. Cuidado, cuidado. Cuidado, Ari, cuidado. Claro, tengo muy poca resistencia mágica. Me he pegado a cuerpo con una Anivia. Entonces, quieras que no, eso se nota. Hala, un poquito de pociones. Cuidado, Miss Fortune está ahí. MF. Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Voy, 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 voy. Tengo la ulti. Vemos a Miss Fortune. O sea, la estáis viendo, gente, la estáis viendo. Hacerle una trap de las ricas. Vamos, Lulu. Conviértela en algo. My God, ahí está Draven. Ese es el problema de Draven. Por eso es un carry de los que no me gusta tener enfrente Udyr. Me estás counterjungleando, compañero. O sea, que te untó la cabeza, niño. Voy para allá. A mí no me counterjunglea ni el tato. No, a la torre, a la torre. Quedaos conmigo, hermanos. Va. Vale, no le he dado. ¿Really? Vete, Draven, vete. Es que lo pillo. ¡Por el rey! Vale, un poco overkill. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ah, esto, la gente muere. Vamos a zurrar a la torre. He fallado más todo ese gank, ¿eh? O sea, le he fallado muchísimo. ¿Fuck? ¡No! ¿Ahí ven? ¡No, no, no, no! ¡Ahora no, loco! O sea, si estoy yo sí, si no, no. Si le estamos pegando, sí. Si no, no. Pero vale, Miss Fortune ha fallado basto su ulti. Lulu, Lulu, vete. Ah, vale, Lulu. Hostia, qué rayada, ¿no? He visto a Lulu ahí todavía. En fin, ¿quién está pingueándome eso? Sí, lo sé, hay un red. Y sí, me lo voy a hacer yo. Adoro los desafíos. Uy, lo fallé. Bueno, no pasa nada, sigamos. No, no, no va nada mal el tema de la partida. Estábamos bien. Anivia está fallando basto. Malphite, al tener un oponente de AP, digamos que no saca todo su potencial. Porque al Ryze que le bajes la velocidad de ataque, como que le da un poquito igual. Entonces por ahí quizás nos salvemos. Udyr 1-4-2 va sin, sí, está farmeando mucho. Y sí, se convertirá en un problema. Llegará un momento en el que sea un problema. Pero yo confío en que con todo el CC que podemos meterle, digamos que
le podamos joder bastante. Suficiente como para que no moleste a nadie. Vale, supuestamente ellos se van a cargar a Nidia. Sí, sí, sí. Madre mía. Madre mía, que si se la van a cargar. Bueno, y el Draven, que ha empezado como el culo. Es tan imparable ya, ¿eh? Ojito. Vale, Udyr está en top. Yo voy a acompañar a Ahri por estos caminos. Hop. ¿Hay un blue? No hay un blue. Te voy a counter junglear, Udyr. A ver si te gusta a ti. Me has comido la moral. ¡Uy! ¡Miss Fortune! ¡Miss Fortune! Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido. Es que está Miss Fortune por aquí. Entonces, hola. Sí, sí, no, están aquí, están aquí. O sea, están justo aquí. ¿Cuánto falta? Un minuto para el dragón. No vendría mal tenerlo controlado. Vámonos. No vendría nada mal tenerlo controlado. Bueno, pues lo tengo ya pensado para... A ver si me acuerdo en cuanto salga el... Deberían poder acabar con ella. Vamos, Draven. Vamos, Draven. ¿Os habéis fijado en eso? La de Toña es que le está metiendo, tú. Los damajes del Draven, dicen. ¡Hola, Udyr! ¡Uy, va! ¡Que está todo el equipo! ¡Oh! ¡Qué buena que eres, Leona! ¿Ah, sí? ¡Por el rey! Otra vez. Uno. Venga. Asesinato doble de Ahri. Vamos para acá. Bueno, sí, sí, Draven puede perfectamente ir ahí, ¿eh? O sea, Draven perfectamente esa torre la tira. Y vamos a ver si nosotros podemos hacer algo más. Bueno, habéis visto problema de Udyr, que es que se han piqueado a Udyr y a todo este equipo realmente, sabiendo que yo tengo un Jarvan, lo cual es algo que no... No me explico, no me explico, lo siento, no lo entiendo. Tienes un Draven, quiero decir, tienes un Jarvan enfrente. Cógete algo que pueda escaparse de su ulti sin quemar flash. Y lo más importante, no te cojas a Udyr. Es ridículo. ¡Hasta luego, primo! No, no, vámonos, 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 vámonos. Está bien, está bien. Hostia, estoy sin mana, estoy sin mana. Estoy sin mana. Nah, lo siento, Lulu, lo siento. Estoy sin maná, lo siento, Lulu. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Estoy sin maná. Ahí no tenían un... No, no tenían nada. My Frosting Golden Hit. ¡Ah! No te rayes, niño. Venga. Vale, un poquito ahí de velocidad de ataque. Bajamos la armadura también, 720. Vamos. Venga, Miss Fortune todavía está atrás. No hay ningún problema. Un poquito más de velocidad de ataque. Y esto está hecho. ¡Hala! No vamos. 1000 más para nosotros. Yo me voy a base. Yo me voy a base. Aviso. Supongo que Ahri podrá perfectamente acabar con... con esta. Y ya que vamos tan bien, me voy a permitir pillarme... Ah, no llego. Pues a la mierda. Pero sí, me voy a permitir pillarme la Hidra. No lo aconsejo, no lo aconsejo. De hecho, es un... prefiero bastante más el embrutecedor y... acabarlo en cuchilla negra y tal. Pero es que voy muy bien. Ahora mismo ese burst que tengo, puedo tener al principio con la Hidra puede ser bastante bueno a la hora de dejar a alguien tocado. Atrapado en mi ulti, muy tocado y eso. Darle a eso, gente. Darle a eso. Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo. Es un buen día para morir. Claro, también Ahri y Udyr, digo, Ahri y Ryze no son los que más... Que me lo tanqueo yo con el pecho, chaval, si hace falta. Ahri y Udyr no son los que más pegan a torres. Entonces, tienen ese pequeño problema. Pero con Draven aquí, fijaos que va el filo infinito. Va, espero que vaya por la sanguinaria. Se ha hecho un byline espectral. Lo cual no está del todo mal, porque si os fijáis en Udyr, corre mucho. Entonces, madre mía, que revientan a Leona, ¿eh? Ojito. Ojito con el tanque de su equipo. Bueno, Udyr también está yendo tanque, ahora que lo pienso. Pero no tiene, tiene solo un poquito de armadura y ya está. Obligatorio defender a Draven. Muy obligatorio. Muy obligatorio defender a Draven. Esperamos a los minions. Ahí se nos ha ido a los dos, la verdad, no sé. He tirado la lanza un poco por...
Mírame, mamá, estoy tirando una lanza. Ajá, esto no lo veo. Hasta luego. ¡Oh! Me pillaron. Me pillaron, se me fue. Se me fue. Pero bueno, que me... ¿Cómo se dice esto? ¡Wow! Mucho daño mágico, ¿eh? Que me focuseen a mí es worth para el equipo, porque realmente ahora mismo yo soy el tanque. Quiero decir... ¡Uy! Sigo sin acordarme de cerrar el móvil, de apagar el móvil mientras grabo. Pero no pasa nada, ¿a que no? A ver... Bueno, como esto me vale para los dos, me lo voy a pillar directamente. Está muy bien, equipo, está muy, muy bien. Sí, creo que esto se acaba aquí, ¿eh? Se ha muerto dos veces por el equipo. Solamente Ryze ha muerto menos que yo. Ah, no, y Ari se ha hecho un perfect. Y nada, pues... 1-1. Gracias, equipo, por este 1-1. ¿Veis? Y cuando no me tocan Zeds que no saben ni cómo jugar, no lo hago tan mal. Sí que es cierto que he tenido un par de fallos, que quizá tarda un poquito en empezar. Pero espero que lo estéis viendo. A ver, comprobación, sí, lo debéis estar viendo, aquí lo tenéis. Voy una ganada, una perdida, de momento, me falta una más para subir. That bot lane is fucking bronze, es el problema de Draven. Y vamos a ver en el tema de gráficas cómo ha ido el tema, ¿no? Daño infligido a campeones. Puf, no he hecho ni mierdas. ¿Y dónde está? Daño recibido. Bueno, daño recibido sí que tanqueado. Han focuseado bastante a Draven, pero tanqueado bastante también. Y vamos a dejarlo aquí. Digamos que poco mejor que Udyr. Podría haberlo mejorado, por supuesto. Segundo con menos oro de mi equipo. Tampoco es algo que me emocione. Y poco más. 1-1 para esta promoción a plata 1. Y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.